¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Está por iniciar la tercera temporada de Fear the Walking Dead, así que se me ocurrió que sería buena idea hacer un video de zombies, zombies, zombies. Y como gran fanático de la serie, me he puesto a pensar cuántos tipos de sobrevivientes habría si llegara a suceder un apocalipsis zombie. ¿Qué? ¿A poco tú nunca te lo has preguntado? Sea como sea, no podrás negar que es muy interesante plantearnos escenarios y personas con las que podríamos convivir ante una situación así. Y si quieres averiguar qué tipo de sobreviviente eres tú, y además saber cómo ganarte un viaje a Las Vegas para conocer la experiencia Fear, quédate hasta el final de este video. Ahora ponte cómodo que hoy te muestro 7 tipos de sobrevivientes en un apocalipsis zombie. Solitarios. Probablemente este no sea de los mejores métodos para sobrevivir durante un juicio final lleno de zombies. Sin embargo, habrá personas que prefieran moverse solo sin tener que cargar con la responsabilidad de algún acompañante. Por lo general, estas personas son desconfiadas y rebanarán todo lo que se mueva, así que lo mejor será darle su espacio y dejar que continúen con su camino. Saqueadores y carroñeros. Y no me refiero a una persona buscando comida en un supermercado, eso lo haríamos todos, hay que sobrevivir, y probablemente obtener algunas cosas se complique un poco, pero la tarea más difícil será mantenerlas contigo. Habrá individuos o incluso grupos de personas que aprovecharán el caos para enfrentar y quitarle sus provisiones a los demás. Los saqueadores son personas sin moral, partidarios del todo se vale y la ley del más fuerte, y entre más tiempo lleven saqueando, estarán más equipados, y por lo tanto serán más peligrosos que si te encuentras con una horda de zombies. Por otro lado, los carroñeros son personas más sigilosas, no entran en conflicto directo y esperan a que todo esté en calma para poder actuar. Podrán entrar a tiendas de armas, estaciones de policías y muchos lugares sin ser detectados. Rastreadores y supervivientes. ¡Atención! Si eres o fuiste un Boy Scout, tienes una gran posibilidad de sobrevivir en esta situación. Estas personas prefieren estar en el bosque y las montañas, lejos del caos de las ciudades. Se valen por sí mismas para conseguir su comida, hacer refugios y preparar trampas de todo tipo. Pueden estar solos o en grupos reducidos, son rastreadores y tienen grandes habilidades para la orientación. Además, seguro no se envenenarán con la primera baya que encuentren en el bosque. Así que la próxima vez que veas un Boy Scout, será mejor que te lo hagas de amigo. Mercantes. Los mercantes son personas que una vez que hayan pasado los primeros días de caos, entrarán en escena. Ellos darán, en cierto modo, equilibrio a una nueva economía, ya que todo el dinero que tengas en el bolsillo no servirá para nada. En este punto, lo único que podrás hacer es un trueque con ellos, intercambiar cosas de valor como comida enlatada, baterías y municiones. Pero claro, no todo será barato. Tal vez tengas que intercambiar una semana de comida por unas 5 balas. Después de todo, ellos arriesgaron el pellejo para recolectar todas esas cosas. Y lo más importante, mantenerlas lejos de los saqueadores. Inventores y científicos. Y no hablo específicamente de los que están metidos en laboratorios tratando de encontrar la cura contra el cáncer y otras enfermedades, sino de personas como tú o como yo que les gusta inventar cosas y que incluso algunos tienen sus propios laboratorios en casa. Y aunque parezcan débiles, este tipo de sobrevivientes serán fundamentales, ya que básicamente pueden hacer un arma con cualquier cosa que tengan a la mano. Además, muchos tratarán de encontrar la cura a la pandemia, y probablemente serían la única esperanza de restablecer el mundo como lo conocemos.
Líderes de grupo. Estar dentro de un grupo aumentará mucho la posibilidad de mantenerte vivo. Claro, siempre y cuando todos cooperen equitativamente. Pero si no te gusta ser solo del montón, podrías empezar tu propio colectivo de personas y dirigirlas. Pero para ser un líder no basta con solo dar órdenes. Hay que tener mucha inteligencia para actuar y poder defenderte tanto de los zombies como de grupos hostiles. Dentro de las cualidades de estas personas están el poder crear estrategias de combate y mantener la paz dentro del clan, pues no querrás que algún descarriado ponga en peligro la vida de todos. Los preparados. Estos son los que siempre se prepararon para un apocalipsis de cualquier tipo. Aquellos de los que te burlabas hace apenas unos meses. Personas que durante años se han encargado de recolectar armas, alimentos y reformar sus casas y vehículos para cualquier evento apocalíptico. Ellos sin duda tendrán mayores posibilidades de sobrevivir que cualquier otro. Pues para empezar, no tendrán que salir de sus refugios durante el caos de los primeros días, e incluso podrían estar ahí hasta años. Asimismo, sus casas estarán bien protegidas para cualquier tipo de intrusos, ya sean zombies o cualquiera que se quiera pasar de listo. Para participar por el viaje a Las Vegas y vivir la experiencia FIR, solo deberás estar atento a los códigos que saldrán cada semana durante los episodios de estreno de Fear the Walking Dead y registrarlos en la página que ves en pantalla. El concurso está basado en un sistema de puntos, los que se sumarán a la cuenta de cada usuario. Es decir, entre más códigos registres, más chances tendrás de ganar. Cada semana habrá tres ganadores que recibirán productos exclusivos de la serie, y los tres ganadores finales harán sus maletas para irse de viaje a Las Vegas. Cuéntame, ¿qué tipo de sobreviviente crees que serías tú? Déjame un comentario o escríbeme en mi Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!